Estamos cada vez más cerca de que tengamos en nuestras manos al nuevo Zelda Tears of the Kingdom, y con el anuncio de este título salieron muchas dudas del tipo de no va a ser tan bueno como el Breath of the Wild, no se puede mejorar lo que ya hicieron con el Breath of the Wild, va a ser más de lo mismo y perderá su esencia. Pues a todos esos comentarios os digo que me... porque estabais muy equivocados, ya que salió hace muy poco un nuevo gameplay del nuevo título, y la verdad que Nintendo lo ha vuelto a hacer. Y es que la nueva entrega de Zelda promete, y mucho, puesto que se han reinventado y cogiendo la base que ya habían construido con el primero, la han utilizado para exprimirlo al máximo y crear nuevas mecánicas como la fusión de armas con elementos del mundo, expandir el mundo abierto poniendo mapeado y nuevas zonas en los cielos, y en fin, cogiendo todo lo bien que hicieron con el Breath of the Wild y haciendo lo necesario para que la nueva entrega mantenga la misma esencia, pero añadan nuevas cosas que la hagan única y especial. Y es que esto no es nuevo de Nintendo, lo hacen constantemente, y solo hay que fijarse en la historia de Nintendo y ver cómo constantemente se reinventan una y otra vez, y por eso la hace una compañía tan especial en esta industria. Y es por esto que en este vídeo vamos a hablar de Nintendo y cómo constantemente se reinventan una y otra vez con todos sus lanzamientos. Así que bueno, vamos a empezar con el vídeo. Y tenemos que empezar con el Mario Bros, el primero de todos, la primera entrega de esta saga. Bueno, a ver, en realidad el comienzo lo tiene un juego que se llama Donkey Kong, el que sería la primera aparición del fontanero, pero fue con Super Mario Bros, su primer título como personaje principal del juego, donde nace la leyenda del fontanero, que hoy en día se ha convertido en la insignia de Nintendo. La jugabilidad era muy básica, ya que lo único que debíamos hacer era presionar dos botones y avanzar entre plataformas. Vamos, que incluso alguien con dos neuronas sabría hacer sin problemas, pero fue un juego rompedor ya en sus inicios. Pero la reinvención del personaje no tardaría mucho en venir, ya que es con la llegada del Super Mario Bros. 3, donde en este juego teníamos muchos más ítems y más mundo por explorar, además de que el estilo visual también cambió mucho y hacía de los personajes mucho más reconocibles, aunque sí que es verdad que Mario parecía que se comió más huevos de lo necesario, por lo menos se veía mejor el sprite. Pero sin duda, la diferencia venía con un ítem en especial que transformaba a Mario en mapache. A ver, si parece un poco absurdo, pero este ítem hacía que Mario pudiese usar su cola de mapache para descender lentamente en el aire y prolongar sus saltos, lo que hacía que las posibilidades y formas de jugar cambiasen muchísimo respecto con el primer juego. ¿A que os suena de algo que comentaba en el principio del vídeo, verdad? Algo parecido de un juego a otro, Nintendo se reinventó. Con la llegada del Super Mario World, aparte de que el avance técnico en cuanto a los gráficos era más que notorio, se implementó una nueva mecánica y era el de darle un compañero a Mario, que era... Y es que Nintendo volvió a darle una vuelta a su título y proponiendo una nueva mecánica donde Mario podía subirse a lomos de... permitiéndole saltar mucho más alto y tener unos segundos de vuelo que le proporcionaba. Y no solo eso, sino que también se incluye a más tipos de con diferentes capacidades y efectos en el videojuego, como rojo, que podía disparar bolas de fuego. Y ya, cuando nadie pensaba que Nintendo podía reinventarse y darle una vuelta al Super Mario, llegaría Super Mario 64, en donde Nintendo hizo el salto de hacer juegos de bits en dos dimensiones a hacer juegos en 3D, algo que nos daba muchas más posibilidades a la hora de explorar diferentes mundos. El Mario 64 contaba con mundos que son bastante divertidos de explorar y con un montón de implementaciones respecto a la jugabilidad. La calidad gráfica vemos que aumentó bastante y ahora, al ser un juego de 3 dimensiones, teníamos una mayor variedad de movimientos del personaje, ya que ya no solo se trataba de saltar encima de los enemigos, sino que ahora puedes golpearlos. Y sobre todo que el hecho de ser un juego de 3 dimensiones, ya que las nuevas posibilidades de jugabilidad fueran casi infinitas. Con la llegada del Mario Sunshine, además de la posibilidad de visitar nuevos escenarios y conocer a nuevos personajes en la saga, se añadió una nueva función que volvía a hacer que las mecánicas y la jugabilidad con respecto al Super Mario 64 cambiara por completo, ya que Mario ahora tendría en su poder un propulsor de agua que hacía que Mario tuviese que usar para derrotar a los nuevos enemigos y superar las nuevas zonas diseñadas únicamente para utilizar esta nueva función del juego.
Y una vez más, Nintendo, respecto con su anterior entrega, cogía lo que sabía que funcionaba y añadió otras nuevas funciones para expandir y exprimir aún más la base que consiguió con el Mario 64. Pero surgió una pregunta después de ese título, y era que ¿qué más podía hacer Nintendo para reinventarse si ya lo había explorado todo lo que podía con el Mario Sunshine? Pues sí, señores, Nintendo lo volvería a hacer, porque con la llegada del Mario Galaxy, las magnitudes aumentaban dándonos la posibilidad de explorar la galaxia entera y añadiendo una nueva mecánica, esta vez la gravedad, que hacía la jugabilidad fuese completamente distinta gracias a un control diferente que nos proporcionaba el mando de la Wii, un control que seguía nuestros movimientos, y Nintendo aprovechó esto para cambiar aún más lo que le había hecho grande con sus anteriores títulos. Y llegando al final, Nintendo volvería a reinventarse aún más con la llegada del más reciente de los títulos de la saga de Super Mario, el Mario Odyssey, donde con este título traería grandes innovaciones en la saga, implementando bastantes cosas como nuevos mundos que nunca pensamos que veríamos en un juego de Mario, y ahora tenemos también la capacidad de lanzar nuestra gorra, gorra que en esta entrega tenía vida propia, dándole una personalidad y creando a un nuevo compañero en la aventura. Con la llegada de esta nueva mecánica, al estilo Kirby, podíamos transformarnos en distintos elementos que encontrábamos en la aventura, y en donde pudimos experimentar mecánicas totalmente originales, haciendo que cada nivel fuera totalmente distinto entre sí. Y es que esta reinvención no solo la vemos en la saga de Super Mario, la podemos ver en cada una de las distintas sagas que tiene a sus espaldas Nintendo. Como comentamos al inicio del vídeo, la nueva reinvención de Nintendo la podemos ver con la nueva entrega de The Legend of Zelda, que coge todo lo que ya conocíamos y consigue reinventarse para darnos funciones y mecánicas nuevas que hagan del juego un juego totalmente distinto, pero con la misma esencia. Pero es que esto en la saga de The Legend of Zelda, Nintendo ya lo hizo con Zelda Ocarina of Time, y que le siguió, años después, Zelda Majora's Mask, donde pasaba exactamente lo mismo. Nintendo cogía lo que funcionaba y el mundo entero de Ocarina of Time, pero se le añadía un nuevo concepto y una nueva trama para expandir el mundo y aportar cosas nuevas. Constantemente, todos los títulos de esta saga mantienen la misma esencia, pero cada uno es diferente, ya que presentan historias y mecánicas nuevas entre sí. Y es que lo mejor de todo es que esto no solo lo vemos con los juegos de Nintendo, sino que también lo podemos extrapolar a las consolas, que la reinvención siempre en cada consola nueva de Nintendo está al pie del cañón. Solo con ver la evolución de la primera Game Boy a la Game Boy Color y hasta llegar a la Game Boy Advance podemos verlo. Y es que con la Nintendo DS pasó lo mismo, teniendo una evolución clara en todas sus entregas hasta llegar al culmen que lo teníamos con la Nintendo 3DS. ¿Y qué pasaba con las de sobremesa? Pues más de lo mismo, cada consola de sobremesa aportaban cosas distintas. De la Super Nintendo a la Nintendo 64 pasábamos de gráficos en dos dimensiones a gráficos en tres dimensiones. O más tarde, con la llegada de la Nintendo Wii, que con la función tan original que traía el mando, que detectaba tus movimientos, permitía crear juegos aprovechando esta función en todos sus juegos, haciendo juegos totalmente originales y distintos. Y esta reinvención en las consolas de Nintendo terminaría con la llegada de mi consola favorita de Nintendo, la actualmente Nintendo Switch, que literalmente junta todos los conceptos que hacían únicas a sus anteriores predecesoras y las mezcla en una sola, teniendo la posibilidad de tener en nuestras manos una consola híbrida, es decir, que sirve para jugar como una consola de sobremesa o como una consola portátil. También tenemos la función táctil que ya presentaba la primera Nintendo DS, y trae también la función tan revolucionaria que trajo por primera vez a esta industria el mando de la Nintendo Wii. Y en esta mezcla está la reinvención y lo que nos deja como resumen y conclusión de este vídeo: que Nintendo siempre se reinventa y se renueva una y otra vez. Por eso nunca tendré dudas con los nuevos títulos o nuevas consolas que cree Nintendo en un futuro, porque sé que siempre existirá algo nuevo y algo original que ni nos podremos imaginar. Y por eso Nintendo es una compañía tan especial y tan importante en esta industria. Así que bueno, gente, concluyo este vídeo por aquí. Espero que os haya gustado el enfoque de este vídeo, y bueno, que hayáis visto por qué Nintendo es tan importante hoy en día y por qué la hace tan especial. Y es que el secreto está en su capacidad de reinvención con todo lo que hace, y eso hace que esta industria sea tan especial, y gran parte de ese mérito que tiene esta industria se la debemos a Nintendo. Así que bueno, como siempre, muchas gracias por ver el vídeo.
Gracias por vuestro continuo apoyo cada día y no olvidéis de un like, una suscripción que siempre se agradece y me ayuda mucho. Y nos vemos en el próximo vídeo con más y con más cosillas interesantes de los videojueguitos. Nos vemos, un placer y hasta la próxima. Adiós.